Maraña dice eso para que no me vaya a trabajar con Margüenda, la razón, pero dependerá de la oferta. Yo, por cierto, aquí leo, toquen los micros. Bien, bromas aparte, el caso Ignacio González, yo creo que tiene dos mensajes. Tiene un mensaje de rabia, de desazón para todos nosotros, y es que durante 10, 12 años han saqueado y nos han robado a los contribuyentes. Y eso ha ocurrido porque han fallado cosas esenciales, han fallado los controles, ha fallado el control político, porque siempre que había una denuncia pública, Esperanza Aguirre se ponía de parte del presunto corrupto y en contra de quienes denunciaban. Han fallado muchos medios de comunicación que vivían de la publicidad que les daba el gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y Esperanza Aguirre, y por lo tanto miraban para otro lado. Han fallado organismos claves como el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas en Madrid, que no ha investigado, por ejemplo, en todos estos años al canal de Isabel II, pese a ser la principal empresa pública madrileña, lo cual es incomprensible. Y han fallado algunos fiscales, por ejemplo, como Manuel Moix, que fue fiscal superior de Madrid y que cuando recibía una denuncia, en vez de investigarla, la archivaba. Pero junto a este mensaje de rabia y, que no, en fin, de tristeza incluso ante lo que ha ocurrido, yo creo que hay otro mensaje de esperanza, y es ese mensaje de los que sí han luchado. Hay algunos periodistas que han cumplido su trabajo. Una vez que la operación se puso en marcha, hay fiscales que están haciendo de forma excelente el trabajo, agentes de la UCO que llevan un par de años investigando, pero sobre todo hay asociaciones, pocas, muy concretas, que han dado la cara, que han dado la batalla, que no se han rendido y que han peleado. Y que han peleado, además, en una cosa que para mí es muy importante, en todos los ámbitos. No solo con manifestaciones que son necesarias, no solo con reuniones, sino también en el ámbito legal. Las tres que vamos a escuchar ahora comparten dos cosas, que es que pelearon contra Ignacio González cuando no lo hacían demasiada gente y que esa pelea incluyó el frente legal y que lo llevaron a la Fiscalía o a los tribunales. Ese mensaje yo creo que es muy importante y en parte si González está ahora donde está, está por el trabajo de estas asociaciones. Es un honor, desde luego, como director de InfoLibre, que representantes de esas tres estén aquí y ya sin más voy a dar paso para empezar a las representantes de Parques y en Chamberí. Carmen, Maimén, Cristina, por favor, subid al escenario. Buenos días. Muchísimas gracias a InfoLibre por la invitación, porque es de las pocas veces que tenemos la posibilidad de contarlo públicamente todo nuestro trabajo. Nosotras pertenecemos a la Asociación Parques y en Chamberí, que ha peleado por conseguir un parque público en lugar de un golf en el distrito que menos zonas verdes tiene de Madrid. El auto judicial que envió a prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, recoge claramente las irregularidades que acompañaron desde su origen al campo de golf del canal de Isabel II. Irregularidades que han sido denunciadas por nosotras desde el primer momento, empezando por la polémica adjudicación. La primera denuncia nuestra, que en su momento fue archivada, pero que hoy cobra nuevo valor en el marco de la operación Lezo, ya que el fiscal Moix justificó su decisión diciendo «no existe el más mínimo indicio o rastro alguno que permita siquiera la más leve sospecha de que se hubiera producido algún tipo de sugerencia, insinuación, presión por parte del vicepresidente de la Comunidad de Madrid a fin de que las decisiones adoptadas lo fueran en un determinado sentido». Y eso cuando nosotros le solicitamos cómo había sido adjudicado en una reunión que él pensábamos que estaba. Y terminando con la reciente sentencia que echaba por tierra el último intento de la Comunidad de Madrid de legalizar unas instalaciones que nunca tuvieron razón de ser y que por fin este año han cerrado después de más de 10 años de lucha vecinal. Desde el 2004 hasta el 2016 han estado desoyendo las peticiones vecinales, ignorando las sentencias judiciales que nos iban dando la razón una detrás de otra, gastando el dinero público, nuestro dinero, porque no lo cogían de los abogados del Estado, eran los abogados de Cuatrecases,
para defender lo indefendible en un claro desvío de poder que ha desplazado los intereses generales por el interés particular. Por eso, ahora sonreímos cuando oímos que no se sabía nada, porque sí se sabía, lo sabíamos hasta nosotras, que estábamos con una investigación de lo más somera, pero se volvió la cabeza para otro lado, se permitió una conducta inmoral con la ciudadanía y el patrimonio público. Ha sido un enfrentamiento entre David y Goliat, y ha sido una victoria vecinal frente al PP de Esperanza, Aguirre y Cristina Cifuentes. Bueno. En este viaje hemos tenido muchos y muy valiosos compañeros. En un primer momento, las ampas de los colegios del distrito, el organillo, los partidos políticos, Izquierda Unida, PSOE, EQUO y desde su nacimiento Podemos. Más tarde, Parque Sí, buscando siempre unas fuerzas, promovió y se integró en Chamberí Se Mueve. Después, en la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II. Colaboró con la plataforma por el derecho a la ciudad, Ecologistas en Acción, Madrid Ciudadanía y Patrimonio, la Asamblea del 15M de Chamberí desde su aparición. Siempre nos han apoyado el Club de Debates Urbanos, la Escuela de Arquitectura, el Colegio de Arquitectos y, por supuesto, Corazón Verde en Chamberí. Sin la aportación de todos ellos, nunca hubiéramos llegado hasta aquí. Nos han acompañado en manifestaciones, plantando árboles, haciendo obras de teatro, fiestas escolares, fiestas en la Sala Clamores, en mesas informativas donde hemos recibido el apoyo y el calor de muchos vecinos y vecinas, etc. Así que nuestras actuaciones siempre han girado en torno a tres ejes. La actuación legal, que ya la ha explicado Carmen, ante la Fiscalía Anticorrupción contra Ignacio González, porque declaraban el golf como un interés general. Todo esto para que se pusiera ese campo de golf con, en fin, con el césped artificial y las grandes lonas esas. Hemos colaborado también con todos los foros ciudadanos y esta ha sido una labor de divulgación y de información y todas las mesas redondas en las que nos invitaban a participar, colocando mesas también regularmente en Quevedo, a lo mejor alguna vez nos habéis visto los domingos por la mañana, para recoger firmas y mantener informado al vecindario. También hemos usado el eje político con intervenciones en el pleno del distrito, contactos con los partidos políticos, con acciones de recogida de firmas, presentación de escritos, manifestaciones, asistiendo a convocatorias colectivas con pancartas y repartos de octavillas. Mucha paciencia, mucha paciencia, mucha perseverancia, el convencimiento y la confianza de que lo que pedíamos era legítimo y justo. Es un triunfo jurídico, si es verdad, y es también un triunfo de ciudadanos, de vecinos, que en lugar de la resignación, la pasividad, hemos optado por defender nuestros derechos, por hacernos responsables de lo que pasa a nuestro alrededor y por implicarnos en ello. Porque, como dice la antropóloga Margaret Mead, nunca dudes de la capacidad de un grupo de ciudadanos conscientes y comprometidos para cambiar el mundo. Bueno, en este caso un parque. De hecho, son los únicos que lo han logrado. Gracias. Hay que decir que la denuncia que presentaron esta señora, la, el Parque Sí en Chamberí, la asociación que representan en 2009 ante la Fiscalía y que Manuel Moix la archivó sin hacer ni caso, está recogida casi de forma literal en dos folios ahora del auto que ha enviado a prisión al presunto corrupto Ignacio González, ¿no? O sea, que hicieron un trabajo excelente, ¿no? En segundo lugar, quiero pedir que suba José Manuel Sánchez Fornet, que yo creo que ejemplifica, él fue líder del SUP, ejemplifica la lucha de los policías honestos que resisten también ante las presiones de sus propios jefes, ¿no?
No sé si lo contará con esta crudeza, pero el SUP llevó a los tribunales el tema del ático de González. Ahí se empezó la investigación judicial. Digo, no sé si contará con la crudeza suficiente. El calvario que ha sufrido desde entonces de sus superiores, las presiones del entonces director de la policía, Ignacio Cosidó. Pero bueno, para nosotros es también un honor que esté aquí y es un ejemplo de lo que debe ser esa sociedad civil y esos profesionales que cumplen con su trabajo. Gracias. Buenos días, voy a ser muy breve. Yo venía esta mañana conduciendo en el coche pensando que el hecho de que yo esté aquí era una anomalía. Esté aquí en este bloque con estas señoras que no tenían por qué hacer lo que hicieron, o con los compañeros del Comité de Telemadrid, porque yo llevo 37 años cobrando del Estado como policía para hacer lo que he hecho. Y yo venía pensando que era una anomalía, luego he escuchado aquí en Mudena Grandes hablar de este problema de emergencia democrática. Claro, esa es una de las anomalías y la razón por la que yo estoy aquí es porque lo que tenía que hacer mucha gente no se hace, porque la gente no cumple con su obligación. En definitiva, si eres policía es para hacer el trabajo, que es proteger la ley y la ciudadanía. Una segunda anomalía es que tenga que ser yo el que esté aquí. Yo ya hace 4 años que dejé la Secretaría General del Sindicato, estoy ahora recién jubilado porque tengo expedientes y querellas y algunos asuntos por ahí pendientes. Quien tenía que estar aquí es la persona que me sustituyó. Pero bueno, en ese momento el sindicato decidió que esto de denunciar a corruptos pues traía malas consecuencias, ¿no? En el sindicalismo policial, todos los dirigentes, los secretarios generales que han pasado por organizaciones sindicales han tenido embajadas o ascensos o mejores puestos de trabajo o medallas rojas. Creo que en eso no me puedo comparar con ninguno de ellos porque no tengo nada de eso. Claro, esas son las anomalías que, por las que yo pienso que esto no, aunque creamos que porque esté Ignacio González en la cárcel o Granados vamos avanzando, no es verdad. No vamos avanzando, en mi opinión. Que el ministro del Interior que amenazó a policías y trató de obstaculizar una investigación siga siendo diputado es una evidencia de que esto funciona mal. Que el director general de la policía, que intentó convencernos de que retiráramos la denuncia, siga siendo senador, es una evidencia de que esto no funciona. Si lo de Ignacio González no hubo que investigar mucho. Bueno, se amenazó a los policías con expedientarles, hicimos unas denuncias, nos dijeron que allí no había nada, y en 2 días, haciendo gestiones por Google y preguntando a un señor de allí de la zona donde vivía, nos dijeron, no, esto lo ha comprado un tal Rudy Balmer, que no se sabe quién es, de unas empresas por ahí de distintos países, y preguntamos, bueno, ¿y quién ha ido a verlo? Porque nadie compra una vivienda sin ir a verla. Aquí ha estado en los últimos 14 días 2 veces la mujer de Ignacio González. Pero es que no hacía falta mucho más. Y llevamos 5 años esperando comisiones rogatorias. Solo con ese dato lo tuvimos claro. Claro, luego lo mandas a la Fiscalía Anticorrupción, te dice que no, que lo investigues tú, el sindicato no puede investigar, solo haría la policía, y lo mandas a los grupos parlamentarios, y al Fiscal General del Estado, y a la UDEA y al Comisario General de Policía Judicial. El único que abre una investigación duró 10 días, fue el Comisario General de Policía Judicial, Rodríguez Suya. Bueno, a partir de ahí ya, pues lo que todos ustedes saben, yo creo que no he hecho nada que me pueda comparar con estas personas. Estoy orgulloso y encantado de estar aquí, pero he cumplido con mi obligación, que para eso el Estado lleva 37 años pagándome. Y lo que hay que hacer es no rendirnos y seguir la lucha, porque quedan muchas cosas que cambiar en este país. Muchas gracias. Pues Sánchez Fornet puso en marcha la maquinaria judicial del ático. Como ha contado, le obligaron a retirarse. El sindicato, sus sucesores, decidieron que era mejor no meterse en esos líos. Pero, por fortuna, y volvemos a esa fuerza y la importancia de la sociedad civil, hubo otra asociación, otra agrupación que cogió esa llama y continuó con la acusación popular en el tema del caso ático. Eran los trabajadores, extrabajadores, 861, que salieron de Telemadrid porque no había dinero, y no había dinero porque lo habían saqueado, y lo habían saqueado para favorecer, entre otros, a empresarios como Enrique Cerezo, amigo de Ignacio González, y que, bueno, que llevó a la televisión pública a una situación imposible. Les pido que suban, es un honor también, su lucha ha sido tremenda. José Ignacio, Alberto y Celia.
Muchas gracias. Veníamos hablando y bueno, nos preguntábamos qué tenían en común Al Capone o el Chapo Guzmán o el Pablo Escobar o los capos de la de Sicilia, ¿sabes? De la mafia siciliana. Y es que todos al final han tenido un momento en el que han tenido muy buena prensa, muy buena prensa. Y nosotros hemos tenido la desgracia de luchar con gente que también en ese momento tenía muy, muy buena prensa, ¿no? El caso de Ignacio González, pues efectivamente era un tío que tenía todos los medios de comunicación comprados gracias al dinero público que ponía generosamente y tenía la televisión pública, nuestra televisión pública secuestrada también. Y bueno, pues nosotros llegamos aquí un día, llegamos a Estepona, cogimos el testigo de la denuncia del SUP y aquí nos encontramos, ¿no? Nos encontramos en esta situación de... Un poco nervioso. Bueno, la verdad es que nosotros hemos estado siempre como, no en un segundo, en un tercer plano, ¿no? Entonces, tener que abordar este momento de hablar ante tanta gente cuando no se nos ha hecho caso, pues es complicado, ¿no? Mirad, nosotros... lo escuché hace poco en una de las grabaciones que se han publicado de la operación Lezo, ¿no? Creo que era González diciéndole al ministro de Justicia, ¿no? Decía, Rafa, oye, el aparato del Estado y los medios de comunicación, eso va aparte. O los tienes controlados o estamos muertos. Bueno, yo al escuchar esto, pues dije, joder, nosotros pensábamos en su momento que estábamos luchando los trabajadores de Telemadrid pues contra la manipulación, ¿no?, que ejercía Esperanza Aguirre de manera burda, pensando pues que era simplemente pues eso, un ariete de la televisión pública contra los adversarios políticos y que bueno, se convertía en un nodo en todo lo que tenía que ver con la acción de gobierno, ¿no? Y denunciábamos por otro lado también el despilfarro que estábamos viendo allí. Lo hacíamos por dos cosas, o por tres o por cuatro. Una, porque éramos empleados públicos y no podíamos ver cómo se gestionaba el dinero público de esa manera. Otra, por simple, como ciudadanos, no podíamos ser corresponsables de lo que estábamos viendo allí, no podíamos erosionar, degradar la democracia, como decían al principio Jesús y Luis, ¿no? Entonces, nos pusimos a trabajar, a denunciar todo eso durante un montón de años. Desde que llegaron en el 2004, después del Tamayazo, pues hasta que nos echaron en enero de 2013. Fue agotador, ¿no? Y al final, pues, acabaron con nosotros. Un ERE económico, porque no podían justificar un ERE político o un ERE de otra manera, ¿no? Porque lo que fue eso. Estábamos impidiendo que Ignacio González controlara ese medio de comunicación, que ahora sabemos por las grabaciones que lo quería controlar ese y tantos otros, ¿no? Él firmó las adjudicaciones de la TDT en la Comunidad de Madrid y ya hemos visto a dónde fue a parar la TDT. Entonces, la TDT la tuvo controlado sin mucho esfuerzo, le salió algún foco de resistencia en el Consejo Audiovisual de la Comunidad de Madrid, pero donde tuvo un verdadero problema fue en la televisión pública. Tuvo 861 problemas, que fueron los trabajadores que al final fuimos despedidos. Entonces, todo el trabajo que habíamos hecho durante esos años, cuando nos despidieron, pues simplemente lo que hubo que hacer es continuarlo. El despido nos dio tiempo, nos dio más tiempo para seguir y al final con la ayuda, porque no, nosotros somos profesionales de la televisión, de la información, no somos expertos ninguno jurídico ni abogados, pero recabamos la ayuda de otras asociaciones como por ejemplo ATAC y les entregamos un relato de unos hechos que ellos vieron relevancia, una posible relevancia penal o de indicios penales y que estaban relacionados, ya conectaban con el tema del ático porque allí había empezado a sonar el nombre de Enrique Cerezo, que era un actor que aparecía en todo nuestro relato. Entonces dimos ese paso, acudimos a la Fiscalía de Málaga el mismo año que nos despidieron en enero, pues en julio estábamos allí entregando nuestro trabajo de tantos años
y a partir de ahí, pues desde que se fue el Sindicato Unificado de Policía, se retiró del caso, pues prácticamente somos la acusación principal en ese caso. Sujetamos con nuestra acción popular un caso en el que se está aflorando la mayor corrupción institucional que yo recuerdo en este país, pues con todo lo que ha dicho Sánchez Fornet, de presiones a policías, a intentos de cambiar al juez, las comisiones rogatorias, que yo las llamo moratorias, porque 5 años para una comisión rogatoria y no llegan y se siguen cometiendo errores, es que si en la traducción es todo muy raro, pero claro, ahora al ver las escuchas y ver los tejemanejes, pues te das cuenta que es muy imposible, que era muy difícil que eso tirara para adelante, pero ahí seguimos. Seguimos en sosteniendo esa acusación, lo vamos a seguir haciendo, a partir de que nosotros hemos continuado como la acusación principal, pues se ha provocado, ha venido la imputación de González, de Cerezo, de su mujer, se ha conocido en sede judicial la declaración del inspector Ulla, que decía también Sánchez Fornet, acusando de presiones recibidas para que dejara el caso, para que no investigara, y ahí estamos, una asociación de trabajadores de Telemadrid, despedidos en su momento, hace ya unos cuantos años, metidos en un meollo de corrupción que asusta y que da pánico. Yo antes, al principio, he visto unas imágenes de Ignacio González en la pantalla y le he dicho a José, le he dicho, cuando subamos, yo me voy a dar la vuelta y voy a estar mirando para atrás, vigilando, porque me da miedo que con una mano no nos coja del cuello, ¿sabes? Porque... Y yo solamente, pues nada, que estoy muy agradecido a toda la trayectoria que Infolibre ha desarrollado, todo un serial sobre lo que ha pasado en Telemadrid. Ellos escucharon nuestra historia, la creyeron, la investigaron, profundizaron en ella y realmente el trabajo que han hecho ha sido espléndido. Por eso nosotros, pues, somos suscriptores de Infolibre y lo vamos a seguir siendo, ¿no? Yo me despido ya diciendo que bueno, que podéis estar tranquilos porque la Asociación de Trabajadores de Telemadrid va a seguir en el caso Ático. No descartamos nuevas acciones legales y vamos a seguir ya. No es una cuestión de que estemos ya intentando esclarecer qué pasó con el Ático, si lo es todo o es nada, o porque sea una batalla contra la corrupción. Es porque es una batalla por la democracia. Esa es la batalla que se está dando ahora. Ni siquiera tiene que ver con la corrupción. Bueno, gracias a Dios somos un gran colectivo y cuando uno desfallece siempre hay otro que lo hace de puta madre. Muchas gracias a todos de parte de los 861 despedidos de Telemadrid. Bueno.